En el día de hoy les voy a estar preparando unas deliciosas habichuelas o frijoles. Así que no se lo olvide suscribirse a mi canal, darle me gusta al video y compartir este contenido. Don't forget that this video will also have an English version. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a hervir una libra y media de habichuelas o frijoles, como le llames. Luego, mientras las habichuelas hierven, vas a buscar un sartén y vas a poner media cebolla y un pedazo de ají. Una vez ya que tengas todo eso, lo que vas a hacer es que vas a saltear. También vas a poner un poquito de ajo majado. Y por supuesto le vas a agregar un poco de pasta de tomate. Esto lo vas a cocinar lentamente. Le vas a agregar un trocito de una sopita, como dicen. Un poquito de pimienta negra. Por supuesto no puede faltar el orégano. Un poquito de agua en polvo. Y también le voy a estar agregando un poquito de parsley. Estos ingredientes le van a agregar un tremendo sabor a lo que será estas habichuelas que estamos preparando. Y le agregué un blend que tiene diferentes tipos de condimentos. Por supuesto la salsa china, un poquito. Y un poquito de salsa picante. Y por supuesto, un poquito de mostaza. Esto lo vas a mover. Es como si estuvieras preparando un sofrito. Este es el sofrito que yo preparo para mis habichuelas. Aquí ya tengo mi sofrito casi preparado. Y una vez ya que tenga el sofrito preparado, lo que voy a hacer es que voy a poner el fuego muy bajito y voy a dejar que los ingredientes se combinen y todos esos sabores se incorporen. Que ya tengo todas las habichuelas totalmente en la olla hirviendo. Y ya una vez que las habichuelas estén blanditas, lo que voy a hacer es que voy a buscar mi licuadora. Voy a agregar 3 cucharadas de granos de habichuela. Y los voy a licuar. Esto va a ayudar a que las habichuelas se pongan cremosas a la hora de comerlas. Aquí lo que estoy haciendo es moviendo el vaso de la licuadora porque está muy espesa. Y las licuo nuevamente. Y aquí esos son mis resultados. Esos son los resultados que quieres. Una vez sea que las habichuelas estén blanditas, así como se ven acá. Totalmente blanditas. Y me tomó una hora ablandar estas habichuelas, depende de qué tan caliente la estufa tuya o que tengas se ponga, pero me tomó una hora. Una vez ya que las habichuelas estén blanditas, entonces le agregas las habichuelas que licuaste en la licuadora para que comience a tener, se pongan cremosas. Le voy a agregar un poquito más de ají, un poquito de cebolla, cilantro y por supuesto el sofrito que he preparado. Ya se lo estoy poniendo. Y vamos a dejar cocinar. Voy a agregar un poquito más de parsley. Y otro poquito de pimienta negra. Y el orégano que no se puede quedar. Aquí le voy a agregar un poquito de azúcar y sal. Recuerda que todo lo que lleva azúcar lleva sal. Para que lo ácido, lo salado y lo dulce se combinen y le den un tremendo, increíble sabor a tus comidas. Aquí les agregué un poquito de tomates picados y miren el color que esas habichuelas están tomando. Están totalmente cremosas, el olor y el sabor que tienen son impresionantes. Miren acá, lo que voy a hacer es que voy a servir mis habichuelas con un poco de arroz que tengo, que he preparado. Y también las voy a servir con un poco de carne de res que también cociné
Y miren qué deliciosas se ven esas habichuelas. Amigos, si te gustó este video, no se lo olvide suscribirte a mi canal, darle me gusta al video y compartir ese contenido. Recuerda que pongo videos todos los miércoles y todos los sábados. Es un placer y muchísimas gracias por siempre estar aquí dándome y brindándome tu apoyo en todos mis videos. Don't forget that this video will also have an English version. Miren qué bonito, delicado y precioso se ve este plato que hemos preparado el día de hoy. Los veo en una nueva entrega aquí en mi cocina. Con otro video y otra receta. On the Messy Kitchen. Bye bye.